señor alcalde de Puente Piedra, señor ministro de Vivienda, señor representante de COFOPRI, queridos hermanos, queridas hermanas de Puente Piedra, un enorme abrazo y un saludo fraterno para todos y cada uno de ustedes. Hoy, en este acto del pueblo, me siento honrado de estar frente a ustedes, como así me siento honrado de estar en cada rincón del país. Y aunque le salga ronchas a la corrupción, y aunque le salga ronchas al poder nefasto de este país, voy a seguir luchando para no solamente darle título de propiedad. Aunque le cueste a este gobierno sacrificio, voy a seguir recorriendo el país para darle agua potable. Voy a seguir reestructurando este país porque para eso me han elegido, cueste lo que cueste. Queridos vecinos, ¿cómo es posible que muchos años, décadas, este pueblo peruano esté haciendo luchas en la calle, cogiendo una banderola, cogiendo un cartel, porque le asiste el derecho constitucional? Pedir un título de propiedad no solamente es responsabilidad del gobierno, es justicia para el pueblo, es el derecho para ustedes, y por eso estamos acá. Es la obligación del Estado no solamente darles algo oficial, un cartón, un título de propiedad, sino velar y respetar por esa vivienda digna que debe tener el poblador. Y no solamente un techo, sino debe tener todos los servicios, como agua potable, como la luz. En ese marco, desde este distrito pujante, señor alcalde, usted mismo, hoy mismo, estará en el despacho del ministro de Vivienda para ser atendido a estos pueblos que necesitan ser atendidos. Durante muchos años, miles de peruanos en la costa, en la sierra y en la selva, ¿quién no es testigo? ¿A quién no le consta la situación precaria de los pueblos? Y eso no quieren que se diga. Vamos a seguir luchando para terminar con todos estos tipos de problemas, como este problema abusivo de los peajes. La tenemos que solucionar hoy, inmediatamente. Como este problema que han hecho las grandes empresas, que se han coludido con un sistema burocrático y corrupto para no darle obras a los pueblos. Hay muchísimas obras truncadas y hoy vamos a definir para que esas obras continúen y se le entreguen a los pueblos. Hay toda una responsabilidad para abrir espacios, para darle escuelas también como se merece el pueblo peruano, hospitales como se merece el pueblo peruano. Esto tenemos que hacerlo realidad, señor alcalde, en conjunto con la población y haciendo un sacrificio y empleando íntegramente el presupuesto, el último centavo para las obras, más no para los bolsillos también, porque es necesario que las obras y el presupuesto que se dé, hay que hacer las obras transparentemente. Esto ha ocurrido, este problema de la titulación no es un caso aislado. Ha ocurrido y sigue ocurriendo en todos los rincones del país. Los predios particulares no solamente es un problema recién, sino también en las instituciones. ¿Cómo es posible que después de muchos años, luego que se construye un edificio municipal, se los entregue un título de propiedad a una comisaría, a una institución educativa? Es algo inédito, no se puede concebir. Y eso tenemos que corregirla de inmediato, señor ministro. Señor ministro, pongámonos la camiseta del pueblo. Hay que salir de la oficina. Saque a los funcionarios de la oficina, a los directores de las oficinas a trabajar y que visiten los barrios. Saque a los viceministros y vaya que visiten las comunidades. Y desde acá insto al gabinete. Y voy a supervisar al gabinete. Funcionario que esté en su mesa, tuiteando, haciendo otra cosa, que se vaya a su casa porque ha sido designado. Ha sido designado para trabajar por el país. Ha sido nombrado para trabajar por este pueblo. Los títulos de propiedad deberían ser entregados hace mucho tiempo, pero también, lamentablemente, las gestiones anteriores no lo vieron así. Y hoy estamos al frente para darle una nueva gestión
con resultados inmediatos. Hay mucha burocracia, hay muchos datos engorrosos, hay criterios engorrosos en los ministerios. Eso tenemos que corregir. Y ustedes, cuando encuentren algún espacio que no sigue los trámites, como una hermana que viene y deja documentos acá al frente, yo la misma voy a ser suya para darle el trámite correspondiente, para atender a la población. Nuestro gobierno ha tomado la firme decisión de afrontar y resolver estos problemas, esta situación. En 200 años de vida, este es el país que hemos recibido. Hay pueblos que ansian tener un título, pueblos sin agua, sin desagüe, las escuelas muchas veces cayéndose. La pandemia nos ha demostrado la precariedad de este Estado, la precariedad de este sistema. Y hoy, cuando queremos darle lo que necesita este pueblo, hospitales, escuelas, título de propiedad, agua y trabajar con transparencia, nos quieren hacer ver y nos quieren poner un cliché que somos la misma autoridad de ese montón que ha corrompido y han acabado el dinero de los pueblos. Queridos compañeros, por eso hoy lanzamos desde este espacio este plan, titulación masiva para todo el país, una titulación masiva que llegará a todo el territorio, porque queremos y la meta de este gobierno es que este año se formalicen algo más de 100.000 predios en el 2022, y el objetivo es convertir al país en un país de propietarios, en un país honesto, en un país que trabaja. No es posible entregar un título de propiedad a una pareja cuando ya se le ha ido los años. Que ese tiempo y haber tenido un título de propiedad que le hubiese servido como un requisito para impulsar su economía, impulsar el desarrollo familiar, poner una empresa, seguir adelante. En eso coincidimos plenamente. Hoy entregamos 3.567 títulos de propiedad. Gracias, compañeros. Gracias, hermano. Yo también siempre estaré con ustedes. De estos 3.567 títulos de propiedad, 3.190 son de vivienda y 377 de equipamiento urbano. Los títulos de vivienda beneficiarán a más de 14.200 pobladores de Lima y el Callao. El plan de titulación masiva abrirá grandes oportunidades. Las familias tendrán seguridad jurídica, podrán acceder a préstamos, realizar mejoras y heredar la propiedad también de sus hijos. Sobre todo, será un importante instrumento para salir de la pobreza y mejorar las condiciones de vida de estos millones de compatriotas. De esta manera, apoyamos como Estado, apoyamos como gobierno, no solamente a los que estamos acá, sino también a los que están fuera del país. Hemos dispuesto el día de hoy también a estos hermanos que por los problemas conflictivos que existe últimamente en Ucrania, acabamos de disponer para que a través del Ministerio de Defensa se disponga algunos aviones para rescatar a nuestros hermanos y vengan al país, porque de eso se trata, cautelar a nuestros hermanos. Se trata, y desde acá, desde Puente Piedra, de un pueblo tan luchador, tan trabajador, insto a la comunidad mundial, insto a los pueblos del mundo, que dejémonos de confrontaciones que a veces no se le entiende el pueblo y es el pueblo mismo el que sufre. Llamo a que los conflictos no se solucionen con las balas, sino también a través de la vía diplomática. Llamamos a solucionar los conflictos de manera pacífica y por eso entendemos de que los países que hoy en día están en estas situaciones, que los países son hermanos nuestros, son familias como nosotros y son aliados estratégicos para el desarrollo de este país. Y queremos que los conflictos
se solucione pacíficamente. Queridos compañeros, queridos compatriotas, estas son las acciones que viene haciendo este gobierno. Las discusiones políticas, los líos inútiles, no ayuda a desarrollar a los pueblos. Respetamos algunas posiciones, pero también hay que entender de que las minorías tienen que someterse a las mayorías. Hay que concebir y no vamos a dar tregua para que de alguna u otra forma un pequeño grupo que existe en el país que no concibe que un hombre del Ande, un hombre urbano, tenga el derecho como tiene un hombre, como cualquier persona, a asumir un mandato. Vamos a ser respetuosos de este marco constitucional, pero no vamos a dar nuestra marcha atrás, devolverle la dignidad y los derechos como título de propiedad al pueblo peruano. No dejaremos ni un instante de trabajar por este país en beneficio de los más pobres, porque el compromiso que asumimos con los peruanos es así. Así lo haremos y trabajaremos hasta el último día de nuestro mandato. Muchas gracias, Puente Piedra. Muchas gracias, Perú.